Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el video de hoy yo vengo a hablar de segundas oportunidades. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como les acabo de decir, y como ya ustedes habrán visto en el título, vengo a hablar de segundas oportunidades que básicamente le di al producto de K18. Yo hice hace un tiempo un video hablando del producto, les mostré, bueno, les conté que hacía el K18, que básicamente esto es un péptido, que bueno, que es el péptido del K18, que la marca descubrió que este péptido penetraba en profundidad en lo que es la hebra de nuestro cabello y reparaba lo que son las cadenas de queratina y bueno, digamos que reparan el daño que bueno, le hacemos a nuestra melena, a nuestra hebra, por el tinte, las mismas queratinas que nos damos, el desriz, los alisados, la plancha y bueno, todos estos aparatos de calor, el secador, todo lo que nos ponemos en el cabello que daña la hebra de... o la hebra de nuestra melena, que me estoy enredando. Entonces, bueno, se descubrió que ese péptido pues reparaba todos estos daños y ellos patentaron el péptido. Esto no lo puede usar más nadie, nada más que esta gente de K18, que por eso lleva el nombre. Y bueno, sacaron este producto, sacaron shampoo y todo esto. Yo probé esta mascarilla hace un tiempo, como les dije anteriormente, y les mostré cuál era mi experiencia. Les conté y bueno, les mostré el cabello y tal cual. ¿Cuál es el modo a usar este producto? Este producto, tú te lavas tu cabello, ellos recomiendan que te laves el cabello con un shampoo que sea de estos clarificantes, de estos que son desintoxicantes, que eliminan de tu hebra todo lo que son restos de productos químicos que te hayas puesto anteriormente. Y bueno, después te pones esto, que es una mascarilla, te lo dejas allí y durante los primeros 4 minutos no te pones absolutamente nada en el cabello, porque durante esos 4 minutos este producto está trabajando en tu cabello. Luego de esos 4 minutos ya no te puedes aplicar, qué sé yo, si te vas a secar el cabello, algún producto de esto, ¿cómo se llama? De estas mascarillas para el calor, antes del secado, un leave-in, te puedes aplicar ya después de los 4 minutos. Esta mascarilla no se retira, esta mascarilla se deja en el cabello, ¿no? Entonces, cuando yo me la puse, que se las mostré a ustedes, yo en la, o sea, de la mitad del cabello, digamos que de la mitad hasta las puntas, el cabello para mí estaba fabuloso. Yo dejé que el cabello se secara y después me pasé la plancha como hago de costumbre. Y yo notaba que las puntas sí, las puntas estaban fabulosas, súper lisas, súper sedosas, con brillo, estaban divinas. Pero notaba que lo que es la raíz de mi cabello, digamos que de medias hasta las raíces, sentía el cabello como apelmazado, ¿no? A pesar de haberse secado, es verdad que cuando tú lo tienes mojado, tú dices, Dios mío, siento que tengo la mascarilla, pero resulta que no te la quitas. Conforme se iba secando, tú sentías las puntas, ya no sentías como que se apelmazaba el cabello, sino que lo sentías bastante suave y bastante liso como está ahora. Pero en las raíces, eso a mí no me pasó. Yo me la sentía apelmazado, no sentía el cabello con suavidad, no lo sentía con la soltura que siempre tiene él, bueno, con otras mascarillas, con otro producto, y eso me dejó a mí como que bueno. Recomendaba el producto como 50 y 50, no estaba muy contenta con el producto. Otra cosa que, con la que no estoy contenta y sigo sin estar contenta, pues es con el tamaño de esto, porque ellos recomiendan que con un pam, una aplicación, eso da para todo el cabello. A mí eso no me funciona, o sea, es que no puedo con eso. Eso es una cantidad muy, muy pequeña para esta cantidad de cabello. Es que yo creo que para nadie. Es que yo creo que ese pan da para la cabeza una muñeca, señores, pero yo no creo que para una persona común y corriente, vamos a suponer que okay, yo tengo mucho cabello, pero una persona que tenga poco cabello, un pan yo lo veo muy poco, sinceramente. Pero bueno, ellos dicen eso, a mí me parece que es muy poco. Yo sinceramente me pongo 2, 3 y hasta 4 pan porque es que no me da. Y bueno, eso fue básicamente, que estoy repitiéndome todos los que les conté en el video que hice, ¿no? Que bueno, igual se los dejo aquí porque se los explico de otra forma, les enseño, tal cual. Ustedes pueden ver cómo está el cabello. ¿Qué pasa? Yo desde ese día no usé más el producto, yo no estaba contenta, amiga, yo no estaba contenta. Sin contar, amiga, el precio de esto, porque esto barato no es. Con el precio de esto, hay muchas cosas que uno se puede comprar y esto barato no es. Entonces, yo dije, bueno, tengo el producto ahí, amiga, hay que usarlo porque por muy brava que yo esté con el producto, amiga, yo no voy a perder mi dinerito.
Pero dije, yo no me voy a dejar esa mascarilla en el cabello otra vez. Lo siento, pero no. Porque es que esa sensación no me gusta, no me gusta. A mí me gusta sentir el cabello así, ligero, suave. ¿Tú entiendes? Entonces se veía bonito, se veía con brillo. Bueno, el brillo tampoco era que era una fabulosidad, pero se veía ahí. De vista estaba bien, pero de tacto, a mi gusto, no estaba bien. Agarré y me puse lo que quedaba de mascarilla. Señores, yo esperé no 4 minutos, yo esperé más. Porque muchas veces, bueno, esto es más de confianza, pero muchas veces yo agarro y empiezo a lavar la ducha, las paredes, en lo que me está haciendo efecto el tratamiento en el cabello. No podemos quedar ahí para. Entonces empiezo a hacer, ¿sabes? Limpiar el baño, aprovechar ya que estoy allí. Entonces me lo dejé más tiempo y luego me lo retiré. Me lo retiré, eso sí, yo me lo voy retirando y me voy pasando el peine. Yo tengo un peine de una cerda súper gruesa, entonces digamos que eso es buenísimo para tu desenredarte el cabello. Eso sí, te desenredé el cabello muy bien. El cabello me quedó como súper suave, súper liso, así a pesar de estar húmedo. Tú sentías, mi amor, aquí hay hidratación. Pero yo me retiré la mascarilla y dije, bueno, pues vamos a ver cómo va a quedar esto. Señores, para mí es la mejor forma. Es la mejor forma de aplicarme el producto. Yo no sé, no lo sé, si al retirármelo pierdo efectividad o pierdo alguno de los beneficios del producto en mi cabello, pero para mí la sensación, el brillo, la suavidad la consigo cuando me retiro el producto. O sea, retirarme el producto para mí es volver a tener una melena suelta, sedosa y fabulosa, suave, porque se nota que te pusiste algo que no es lo de todos los días. Porque se nota, el cabello está muy bien, las puntas están fabulosas. O sea, yo creo que yo recibo el mismo resultado. Quizás no todos los beneficios, como les digo, porque si la marca dice déjatelo, es por algo. Entonces, yo por eso fue que me lo dejé más de los 4 minutos. Porque dije, bueno, me lo voy a dejar un poquito más de los 4 minutos, según yo, para que él trabaje y agarre más de los beneficios, ¿no? Entonces, por eso es que les vengo a contar y decidí que dije, bueno, esto es un producto que hay que darle una segunda oportunidad. Y sinceramente les di una segunda oportunidad porque lo volví a comprar. Esto es un pote nuevo, que de hecho creo que se los dije en el video de Se Acabó Lo Que Se Daba, que estaba sacando el bote que usé anteriormente, que les dije que quería hacer un video exclusivo de esto diciéndoles si, para que vieran si lo compré, si no lo compré, etc. Sí, sí lo volví a comprar porque sí creo que es muy buen producto. Ahora sí creo que es muy buen producto, pero la forma de usarlo para mí es totalmente diferente. Yo me lo retiro. Yo no sé si hay alguien de aquí de la comunidad que se lo retira, que lo ha usado, que le parece, que si tiene la misma opinión que yo. Pero esa es mi experiencia. A mí, yo tengo el cabello seco, por si eres nuevo y no conoces de mi cabello es extremadamente seco, entonces a mí el tener esa mascarilla como que no me gustó mucho, no, era en las raíces, sobre todo era en las raíces, porque las puntas estaban divinas, fabulosas y sueltecitas, pero aquí no. Entonces no me sentía cómoda, lo retiré y mi amor, santo remedio. El cabello se seca bien, está hidratado, está suave, las puntas están divinas, él tiene mucho brillo y yo estoy contenta. Así que bueno, es un producto que le vengo a dar una segunda oportunidad y que bueno, aquí está la muestra. Está el producto otra vez aquí. Lo que sí sigo estando en desacuerdo, obviamente, es el precio, ¿verdad? Pero bueno, eso es cuestión de cada quien, porque ajá, ustedes dirán, tú estás en desacuerdo con el precio y lo vuelves a comprar. Sí, me da culpa. Y tampoco estoy de acuerdo con lo de un pump. No es posible. Esto no es posible, un pump. Y además, el tamaño, amiga, esto es demasiado chiquito. Es que esta gente, esto es muy pequeño, señores. Es muy, muy pequeño. Es verdad que el producto es muy bueno, pero óyeme, vamos ayudando un poquito porque es que esto no lo puede comprar todo el mundo a ese precio. O sea, es que tú tienes que hacer un rejuego para podértelo permitir. Pero bueno, es decisión de cada quien si lo compras, si no lo compras, si da la decisión, si le da la oportunidad y si no se la da. Yo se la volví a dar y quería compartirlo, ¿verdad? Porque cuando digo lo malo, también quiero venir a decir lo bueno. Y lo bueno es que le di una segunda oportunidad y encontré una forma que a mi cabello y sobre todo a mí me funciona. Mi paz mental de pasarme la mano y de que esté suave. Así que nada, ya no sigo hablando, ya no me repito más. Hasta aquí el video de hoy, cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si están de acuerdo, si les gustaría probar esta forma, si tienen algún comentario, déjenme todo eso en los comentarios. Si hay algún producto de cabello que sea fabuloso, que esté por allí y yo no sepa, ustedes no me hayan visto nombrarlo, por favor díganmelo, déjenmelo en los comentarios porque a mí me encanta probar productos que sean fabulosos para el cabello, me encanta.
Así que déjenmelo en los comentarios, manitas arriba si les gustó, como ya les dije. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, yo estoy diciendo esto al revés, pero bueno, en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.